Para mí es sumamente importante la parte de la suplementación en nuestro organismo. Ya no podemos con solo la alimentación. En la parte del bienestar, en un 100%, la suplementación equivale a un 40%. Actives es una compañía que siempre está dedicada a buscar suplementos de control epigenético que tengan, obviamente, un respaldo tecnológico y que tengan validaciones de personalidades a nivel mundial que realmente vean el producto como algo que debemos de utilizar y la mejor inversión. Entonces, vamos a hablar de esta suplementación. Primero que nada, vamos a hablar sobre Genomex y sus beneficios. Genomex, este producto activa la producción de una proteína que se llama NRG2, que baja considerablemente cuando cumplimos 18 a 20 años. Esta proteína es, de alguna manera, esa defensa antioxidante que tenemos desde los 0 a los 20 años de edad, donde hace que la cicatrización sea excelente, donde hace que nuestra coagulación de sangre sea excelente, donde no nos duele nada, donde tenemos un buen sueño, según la calidad también que le damos a nuestra alimentación. Este producto tiene una proporción de 10 a 1 en comparación de otros productos en el mercado. Es 10 veces más potente. Inhibe esta ruta de cierre de celular, es decir, que esta proteína va a estar mucho más tiempo a nivel celular, haciendo esta regulación del estrés oxidativo y, por lo tanto, una mejor respuesta inflamatoria celular. También influye en miles de genes que están asociados a muchas enfermedades y también hace que podamos cambiar esa expresión genética activando genes que tienen que ver con bienestar. Obviamente nos va a regular el proceso de estrés oxidativo, es decir, que nuestro envejecimiento se hace de una manera regulada, y también nos va a defender de este ambiente hostil en el que vivimos. ¿Cuál es la dosis? Es una capsulita diaria, solo una capsulita diaria, y tiene que ser en presencia de alimento. Ahora, hablando de lo que ahorita estamos viviendo, este suplemento lo que te va a ayudar, de verdad, se los digo de corazón, y muchas personas lo han vivido, son testimonios de esto, y mucho gremio médico también lo ha vivido, de cómo son los avances en pacientes que se han contagiado de COVID y que cómo es el avance después de esta enfermedad. Genomex es un suplemento que va a ayudar a mantener saludable el sistema inmune. ¿Por qué? Porque esta proteína nos va a ayudar a regular el estrés oxidativo, pero también nos va a ayudar a que se segregue de una manera adecuada un antioxidante maestro que se llama glutatión, que es necesario para el correcto funcionamiento de los glóbulos blancos, que son parte fundamental en nuestro sistema inmune. Y esto va a hacer que realmente sea más efectiva esta lucha contra los virus. Por eso es muy efectivo y ha sido muy efectivo en pacientes que han tenido COVID. Ahora, los beneficios del INC. Este es uno de los suplementos de verdad favoritos en la parte nutricional. Eso les voy a decir por qué. Porque hay personas que siempre han luchado por bajar de peso y estar saludables y no lo han podido lograr. ¿Y por qué es? Porque nuestra microbiota intestinal está porosa, tiene fuga, no tiene ese revestimiento intestinal como debe de estar, ¿sí? Entonces, este producto lo que va a hacer es que este revestimiento intestinal esté bien. El 70% de las células inmunes están presentes en nuestro sistema digestivo y en nuestro revestimiento intestinal. Por eso es tan importante cuidarlo. Este suplemento va a hacer esa función. Y eso también nos va a ayudar a que nuestro sistema inmune esté mucho mejor con lo que estamos viviendo. Entonces, lo que les decía, estos pacientes luchan por hacer miles de tipos de dietas y ejercicio extremo, cuando pueden hacer una dieta equilibrada y un ejercicio moderado. Con solo cambiar nuestra microbiota intestinal, empiezan a cambiarla y entonces empiezan a bajar de peso y a sentirse muy bien. Pero voy a hablarte de los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que va a traer este suplemento? Mejor absorción de nutrientes. ¿Los nutrientes cuáles son? Los macronutrientes, o sea, los que sí podemos ver en nuestro plato, que son carbohidratos, proteínas y grasas, y los micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales.
nos va a ayudar a absorber suplementos. Por eso es tan importante este suplemento para poder tener una mejor absorción de otros suplementos. Controla nuestro azúcar en sangre, va a ayudar a este aporte de regular nuestra insulina en sangre, regula el metabolismo, esto nos va a ayudar a pegarnos a programas nutricionales, como les decía anteriormente, nos va a ayudar al sistema inmune, pero también al sistema neurológico, al sistema digestivo. Recuerde que hay una conexión entre intestino y cerebro. Si nosotros tenemos nuestra microbiota estable, sin porosidad, sin fuga, entonces nuestro sistema neurológico va a funcionar perfectamente. Vamos a tener mejor activación de colágeno en la piel, porque ahí hay otra microbiota muy importante, y vamos a tener un mejor control de peso. La dosificación aquí es una cada 12 horas antes de los alimentos o dos capsulitas en ayuno. Vamos a hablar ahora de los beneficios del Optimen. Optimen, fíjense los beneficios que tiene. Es un antioxidante, es un antiinflamatorio y tiene propiedades antibacterianas. También ayuda a disminuir el proceso inflamatorio celular. Lo hace por otra vía diferente al Genomex, ¿ok? Esta vía que lo hace diferente principalmente nos ayuda en las paredes celulares. Ayuda a controlar unas hormonas que están presentes ahí y a regularlas para tener células más permeables y que actúen mucho mejor nuestras células. Por eso le dicen el escudo celular, porque equilibra ese proceso inflamatorio. Va a ayudarnos a reducir dolores articulares, molestias menores o dolores agudos. Ayuda mucho a la movilidad, nos va a ayudar a la flexibilidad de las articulaciones. Disminuye obviamente el consumo de analgésicos y ojo, no hay que medicarse porque vamos a tener entonces problemas en la microbiota intestinal, por eso es muy importante no a la automedicación. También nos va a ayudar obviamente a que disminuya esos dolores sin necesidad de analgésicos, sin efectos secundarios, o sea, no vamos a poner en riesgo ni nuestro corazón, ni nuestros riñones, ni nuestro hígado. También obviamente tiene un ingrediente que se llama tetrahidrocurcumina, que su absorción es de manera segura y es rápida de hacer esta absorción. Es uno de los suplementos que tenemos en esta empresa y que es de excelente calidad. ¿Cuál es la dosis? No la ocupen nada más cuando haya dolor, no la ocupen para algún dolor repentino, ocúpenla para como un suplemento de cada día. Y la dosificación son dos cápsulas al día, pueden ser dos cápsulas antes de dormir o una cada 12 horas. Los beneficios de Airo. Airo, bueno, ustedes saben que para mí fue un placer presentar este producto. ¿Qué nos va a ayudar? Tenemos muchos beneficios. Bueno, yo puse algunos aquí, agiliza el metabolismo, nos aumenta la capacidad de nuestro cuerpo para quemar grasa, nos ayuda a desintoxicar nuestro cuerpo, controla también los niveles de insulina y también el azúcar en sangre, va a ayudar a que favorezca la absorción de nutrientes también. Va a potencializar la masa muscular, o sea que tengamos ganancia de masa muscular y que no la perdamos también, y tiene un efecto antidepresivo. Personas han dicho que cuando consumen el Airo están de buen estado de ánimo. Potencializa el rendimiento del ejercicio, es un buen potente energizante, nos va a controlar la sensación de saciedad, o sea, vamos a controlar esa ansiedad por comer y esto nos ayuda a pegarnos a programas nutricionales. Mejora la digestión, mejora la inflamación estomacal porque tiene fibras, tiene muchos ingredientes que tienen fibras y hace que nuestro abdomen esté plano, que es lo que siempre buscamos. Reduce el colesterol, los triglicéridos, tiene un efecto termogénico, o sea, nos ayuda a quemar grasa. Disminuye la celulitis. Ojo, si nosotros a través de la alimentación y a través de la suplementación controlamos la insulina, el adipocito disminuye de tamaño y entonces la celulitis se desaparece. Y también aumenta la claridad y la mentalidad y por supuesto el enfoque. Gracias. Este fue uno de los primeros testimonios que tuvimos con esta bebida energizante. De control epigenético fue el primer testimonio que tuvimos aquí en México y bueno, una de las cosas que vimos es que en 21 días este paciente bajó 12 centímetros de abdomen y bajó 10 kilos de grasa en solo 21 días.
Lo más impresionante, y se los he compartido a varios de mis colegas y a varios prospectos y a varios socios de la empresa, es que está padrísimo que hayamos bajado de peso. Pero el producto nos ayudó a bajar los niveles de insulina. Porque los pacientes, cuando los niveles de insulina están altos en sangre, les cuesta mucho trabajo bajar. Y este paciente, al consumir el aire, bajó la mitad los niveles de insulina. Bajó colesterol y triglicéridos. Principalmente igual triglicéridos casi a la mitad. Esto fue realmente lo que a mí me dijo, es un producto excelente para utilizarlo en mis pacientes, porque además de sus beneficios, se apegan a un programa nutricional muy fácilmente. Hasta tienen que recordar que tienen que comer. ¿Por qué? Porque se sienten muy bien. Esto es un cuadro que yo les he puesto en algunas otras charlas y me gustaría compartirlos para las personas que están nuevas. Fíjense bien, si nosotros incluimos estos productos, fíjense el beneficio que vamos a tener. Si consumimos Genomex, pues nos va a regular el estrés oxidativo. Si en sinergia vamos a meter lo que es el Optimen, entonces también va a regular ese proceso inflamatorio agudo y crónico. Estos dos productos en sinergia, ¿qué vamos a obtener? Una mejor respuesta antioxidante, calidad de vida y longevidad. Que podamos estar bien con nuestros nietos, haciendo actividades con nuestros nietos, ¿ok? Si a estos dos suplementos añadimos el zinc, vamos a tener microbiotas saludables. Si a esto le agregamos Airo, que es un activador metabólico, además de darnos energía y bienestar, nos va a ayudar a mejorar el control de insulina, de glucosa en sangre y de lípidos en sangre. ¿Qué quiere decir esto? Si incluimos estos cuatro productos, vamos a encender los genes de bienestar y de salud. Vamos a mejorar ese perfil de expresión genética. De verdad, desde el día uno lo hacemos. Estamos invirtiendo de una manera muy buena en nuestro organismo. Y vamos a modular nuestros genes. Es decir, vamos a cambiar esa expresión genética en relación a la salud. Obviamente también nos va a ayudar a tener un mejor sistema inmune, neurológico, digestivo, nervioso y cardiovascular. Ahora vamos a hablar del control de estrés. Este es el último punto que vamos a tocar. Esto es muy rápido. Fíjense bien. El estrés aumenta una hormona que se llama cortisol. El cortisol lo segrega las glándulas suprarrenales que están arriba de nuestros riñones. Y es una hormona que realmente sí nos protege, pero en exceso, si nosotros vivimos estresados constantemente, esto por ende aumenta nuestra insulina y por supuesto la inflamación celular. ¿El estrés qué significa? Es cualquier cosa que nos ponga en sobrecarga a nuestro organismo, más allá de lo que estamos acostumbrados a realizar. Y si podemos hacer una clasificación de estrés, hay tres tipos de estrés: físico, emocional y nutricional. Si no somos atletas de alto rendimiento, no hagamos 3 horas de ejercicio. Si hacemos 3 horas de ejercicio, tendríamos que cambiar totalmente nuestra suplementación y totalmente nuestra alimentación. Hagamos las cosas bien. Pero si no hacemos esto, entonces estamos llevando a un sobreentrenamiento a nuestro organismo y a una falta de descanso y, por supuesto, a un exceso de cortisol. En la parte del estrés emocional, pues obviamente existen varias situaciones como odio, frustraciones, estrés en el trabajo, rencor, no perdonar, etc. Y en la parte nutricional, porque existe un estrés nutricional, son esos tipos de dietas que yo mencionaba. Altas en carbohidratos, bajas o en ausencia de carbohidratos o ayunos prolongados. Entonces vamos a tratar de evitar este tipo de estrés porque lo único que va a hacer es aumentar esta hormona que se llama cortisol y por ende la insulina y nos vamos a acercar a enfermedades crónicas y por supuesto a un envejecimiento acelerado. Estas son algunas propuestas para gestionar nuestras emociones, ¿sí? Por ejemplo, por mencionar las tres primeras, intentar no pensar tanto en las preocupaciones, respirar hondo por lo menos varias veces al día, eso ayuda mucho, y liberar nuestras tensiones con otras actividades para que podamos tener un estilo de vida totalmente diferente. Hay otras alternativas para tener una mejor respuesta en nuestras emociones y un mejor control de estrés. Sonreír, perdonar,
hacer un estiramiento, bailar, comer sano, orar, bajar las cargas de trabajo, irse de vacaciones, hacer charlas familiares, pero con puros comentarios positivos y las técnicas de respiración también. Y bueno, para terminar, la salud no es solo estar libre de enfermedades, hagamos prevención para poder tener una mejor detención de enfermedades crónico-degenerativas, para estar sanos, para tener buena calidad de vida, para tener longevidad. Entonces decía, la salud no es estar libre de enfermedades, la salud es cuando cada célula de nuestro cuerpo está prosperando con vida. Y así termino mi exposición, espero que les haya ayudado muchísimo. Vamos a hacer este tipo de cultura preventiva para poder lograr muchas cosas más adelante con nuestras familias, con nuestros nietos, etc. Muchísimas gracias por la invitación, Francisco.